Good evening, everyone. How are you? We have Eva, Carlos, Christian, welcome on board. Good evening. Sean todos bienvenidos a su clase de inglés. Beginners 1. Esa clase corre de 8 a 10 de la noche. El tema que desarrollaremos esta noche es to be, affirmative negative statement. This is class 1, March 14th, 2022. Okay. Welcome to your online English class. The general objective is this: general objective, specific objectives, okay, and the class objective. At the end of the class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Okay, and the agenda is this: introduction, the verb to be, affirmative and negative, practice, and extra practice. Okay, so this is the information. But before this, antes de esto, veamos quiénes están presentes. Ana Marcela Argueta. Ana Marcela Argueta. She's not with us. Okay. Andrea Sofía Benítez. Carlos Ernesto Pérez. Acá estoy, profesor. Carlos, okay. Pérez. Thank you. You're welcome. Okay, welcome on board. Carlos. Thank you. You're welcome. Okay. Carlos Manuel Hernández. Presente. Presente. Okay, welcome on board. Carol Vanessa Screech. Carol Vanessa Screech de Choto. Okay. César Arquímedes Moreno. Elías Adalberto Aguilar. Elías Adalberto Aguilar. Eric Giovanni Hueso. Evelyn Elizabeth Barros. No, Barrios. Ever Manuel Flores. Fanny Judith Palacios de Oliva. Aquí presente, Ever Flores. Excelente, Ever. Bienvenido. Okay. Y Judith Palacios.
Flor de María Reyes. Flor Elizabeth García. Jonathan Mauricio Galvez. Magdiel Esaú García. Marcela Karina Melgar. Raúl Antonio Esquivel. Reinaldo Antonio Fernández. Sandra Yanira Ayala. Walter Iván Sánchez. Cristian Adalberto López. Presente, teacher. Giovanni Edgardo Marroquín García. Giovanni Marroquín. José Emanuel López. Presente. Nice. Y Edson Aranto de Nacimiento. No, Edson Esaú Portillo. Presente. Rey Pelé is with us. No, I'm saying not Rey Pelé. Okay, how are you doing, my friend? Are you a good soccer player? ¿Es buen jugador de fútbol? Okay. Let's see. Dos personas en el chat. Reinaldo and César. Sí, pero... Okay. Buenas noches, teacher. Creo que ya había mencionado mi nombre cuando me conecté. Perdón. Tenía un poquito de problema por ahí. No tenga pena, no tiene que pedir perdón, ¿ok? En línea a veces es difícil abrir el micrófono, entonces es comprensible, no se preocupe. Pero queda anotado, queda anotado. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Sí, disculpe que no había podido entrar porque tenía problemas con el audio, pero ya hoy escucho. No, ¿cuál es su nombre? Marcela Melgar. Marcela Melgar, bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Marcela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, amigo. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios por aquí conectándome. Me había atrasado un poquito. Giovanni Marroquín, les saluda. Giovanni Marroquín. Bienvenido, Giovanni. Gracias. Bienvenido. Veamos, Giovanni Marroquín. Sí. Y tengo a alguien aquí que solo puso buenas noches. Tengo a César Moreno. Tengo a Carol Screech. Pero hay alguien que puso buenas noches. Solo buenas noches y aparece como R.A. No sé quién es. Ok. No sé quién es, no puedo contestar. No puedo agregarla tampoco a present a la lista. Ok. Bueno, sean todos buenas noches. Tengan todos buenas noches. Sean bienvenidos a su clase de inglés. Voy a presentarme y voy a presentarles algunas peticiones que hace INSAFORP para este curso. Empecemos con el nombre del curso es English for Work Program, ¿ok? Inglés para el trabajo. Basic Module 1, ok, módulo básico 1. Mi nombre es José Rodríguez. José Ángel Rodríguez. Empezamos aquí.
con un corte de pelo diferente, menos biker, los biker. Ok, aquí les puedo dejar para que lo lean. Me gusta hablar acerca de mí mismo, así es que pueden leer aquí. Pueden leer la información. Lo único que es las personas importantes dentro de la clase son ustedes. Ustedes son las personas importantes dentro de la clase. Ustedes son los que hacen la clase. Yo los guío, les de la mejor forma posible. Yo no soy el centro de atención ni soy el más importante. Ustedes son los más importantes. Por lo cual, sin ningún temor. Hola, licenciado. Hola, Elías Aguilar. Bienvenido, Elías Aguilar. Sí, acá representante de plata. Una consulta, Elías. Dígame. No, ¿usted tiene alguna consulta? Acá reportándome a la clase, le digo. Ah, ok, bienvenido, bienvenido. Le voy a explicar un momento, en un momento le voy a explicar cómo funciona esto de la asistencia, porque no quiero que ustedes piensen, y si no contesté en el momento en que dijeron mi nombre, me voy a quedar fuera. No, no. Ese no es el caso. Entonces, no se preocupen por eso. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Elías. Bienvenido. Okay. Ahora, como les seguía diciendo, las personas importantes dentro de la clase son ustedes. Yo estoy aquí para servirles, para ayudarles a aprender de la mejor forma. Y con gusto les contestaré las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Y si hay algo que ustedes no comprenden en el momento, y digo no comprenden porque tal vez no me he sabido expresar de la mejor forma para colocar la información, entonces les pido que pregunten, ¿verdad? Pregunten. Las preguntas siempre son bienvenidas, principalmente cuando son oportunas. O sea, estamos viendo el tema y el tema es difícil. Entonces, por favor, pregunte. Yo estoy aquí para ayudarles. Ok, siendo, yo creo que esto ya lo leyeron, ya aburre esa parte. Veamos. Los requerimientos de INSAFORP son estos. Al momento de conectarse a la plataforma, se les solicita que pongan su nombre completo, ¿verdad? Nombre completo al conectarse. Otra cosa que se les pide es que si ustedes son oyentes, pongan entre paréntesis, oyente. Okay. Después de su nombre. Ponen su nombre y ponen en paréntesis oyente. Esa es la otra cosa que les pido. Y también la cámara encendida durante toda la sesión. Yo comprendo que habrán situaciones en las cuales, por cuestiones de internet, ustedes cierren su cámara porque yo creo que el tener la cámara abierta hace más lento, digamos, su sistema y a veces lo saca de su. Yo eso lo comprendo. Entonces, pero ellos solicitan que usted mantenga su cámara encendida. Ahora, si usted tiene algún tipo de problema y no puede mantener su cámara encendida en todo momento, solo comuníquemelo y yo comprendo. ¿Ok? Otra de las peticiones es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si ustedes pueden hablar con sus familiares que les apoyen en reducir el sonido porque
En otras clases se oye que están viendo televisión con el, todo el volumen, ¿verdad? Entonces, eso interfiere con la clase. Si ustedes pudieran hacer eso, eso les sería de gran beneficio a ustedes, ¿verdad? Sí, Elías, dígame. Fíjese que yo le quiero hacer un comentario. Sí, dígame. Yo vivo en una zona donde la señal es bastante malísima, así que por si acaso se ve que salgo del grupo y entro, es por lo mismo. Comprendo. Así que no ya le pido una disculpa, ¿verdad? Pero las compañías acá son bastante malas. No solo en su sector, en mi sector también. Entonces, yo creo que no habla nunca de topo. Así es cierto. Yo comprendo eso. No se preocupe, Elías. Esa es otra de las cosas que yo quiero que ustedes tengan en mente. No se preocupen si se les va la señal. Si se les va la señal, reincorpórense al venir la señal. No se preocupen. Ya les voy a explicar cómo funciona la situación aquí de la asistencia. Ahora, con el minimizar el sonido ambiente lo más posible, si hay personas cerca de ustedes que están hablando fuerte o algo, pueden pedirles de favor que durante este periodo hablen un poco más suave, ¿verdad? Para que no les interfieran en su clase. ¿Okay? La participación activa. ¿A qué se refiere la participación activa? Que hagan preguntas. Esa es una forma de participar. La otra es que hagan ejercicios. Cuando yo lo mande a los grupos pequeños, porque hacemos grupos pequeños para que practiquen, practiquen, ¿verdad? Practiquen ahí en esos grupos pequeños para que les ayude a desarrollar las competencias necesarias. ¿Ok? Eso es algo que se les pide. Vale, de ahí parte de la información. Asistencia al 100%. O sea, aquí se refiere a que traten de estar presentes en todas las clases, ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. O sea, quiere decir que usted entra, pues digamos, su internet es malo, lo sacó, usted volvió a entrar. Y trata de mantenerse en la clase hasta el final. ¿Ok? Y no se preocupe que si lo sacó de la clase su internet, cuando se recupere, entre de nuevo. No hay problema. La asistencia se toma en tres ocasiones. En tres ocasiones. A las 8, o sea, al solo iniciar. Luego a las 9 de la noche. Y luego 5 para las 10. Si a mí se me olvida por alguna razón, ustedes me pueden recordar, teacher, ya son las 9, no va a tomar asistencia. Y con eso, pues, me estarían ayudando. ¿Ok? Ahora, esta es una de las cosas. La otra es, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. ¿Ok? O present en inglés. Y tener la cámara encendida, ¿verdad? Sucede que a veces dicen presente, pero no sé quién está hablando. Especialmente al principio del curso, porque no sé los nombres. Entonces alguien dice presente y no sé quién es, ¿verdad? Entonces de ahí es difícil poner la asistencia. Las sesiones, hay sesiones uno a uno disponibles. Eso se refiere a que después de la clase, un alumno se queda por 10 minutos conmigo para hacer preguntas acerca de las cosas que le cuestan, cosas que necesita mejorar, cosas que no entendió durante la clase, o alguna otra pregunta que usted tenga con respecto a su aprendizaje. ¿Ok? Que si es obligatorio quedarse, pues digamos, si usted tiene una emergencia y no se puede quedar, me avisa,
me dice, teacher, no me puedo quedar hoy porque tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces, no hay problema. Algunas personas, bueno, yo creo que en este caso, como son solo 20 clases, tendrán, solo las personas titulares tienen un uno a uno. Los oyentes no alcanzan para estar al uno a uno. Cada participante recibirá, será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ok, ese es uno a uno. El siguiente es, los permisos no existen. ¿A qué se refiere con los permisos no existen? Se refiere a que yo no tengo la autoridad para darles permiso. ¿Okay? Lo que quiere decir es que si yo les digo, ah, está bien, porque me dicen, teacher, fíjese que no voy a poder estar en clase, todavía estoy en la oficina, estoy trabajando. Y yo le digo, está bien, no se preocupe. Eso no es un permiso, porque yo no tengo la autoridad para darles permiso. Por eso es que dice que los permisos no están disponibles. INSAFOR tampoco les puede dar permiso. Ellos han puesto una cláusula que dice que no hay permisos. Entonces, pero si usted tiene algo que es una emergencia y debe hacerlo, hágalo. ¿Ok? ¿Verdad? Bueno, esa sería con la información. La asistencia, que se toma a las 8, a las 9 y 5 para las 10. También usted dice present o dice presente. Entonces yo sé que usted está en clase. Y le piden que al momento de decir presente, encienda su cámara. Si la tiene apagada, claro. Ok, y de ahí el uno a uno, que son 10 minutos después de la clase. La clase termina a las 10 en punto. A veces un par de minutos después. Pero se queda 10 minutos para que se le explique alguna cosa que usted necesite. Usted da el tema. Usted dice, yo no entendí esta parte. No importa si es la clase de hoy o si fue la clase de la semana pasada. Usted me dice, teacher, mire, yo tengo dudas con este respecto. Y yo con gusto le ayudo, no hay problema. Ok, y de ahí los permisos que no están disponibles. Okay. Eso sería con respecto a la información necesaria. Ahora, las evaluaciones. Con respecto a las evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Okay? Ustedes me van a decir, teacher, ¿y cómo se evalúa? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Se coloca un video, se coloca la tarea que va a ser para ese día. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Ahora es lunes. Iniciamos hoy. Y como iniciamos hoy, el sábado por la mañana, yo estaré completando sus notas tipo 6 de la mañana para que estén listas. A las 8 de la mañana las envían a INSAFOR. Ok. Luego, la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es viernes 25 de marzo, antes de la medianoche, que sería el día 10, si no me equivoco. ¿Verdad? Contemos en el calendario, sería del 14 al 18, primera semana,
del 21 al 25, segunda semana. Y para el 25 se espera que se haya completado el midterm, o sea, la mitad del curso. La fecha límite para terminar el examen final es el viernes 7 de abril, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿A qué se refiere esto? No podemos utilizar video de YouTube. No podemos utilizar audios de libros famosos. No podemos utilizar fotografías que tengan derecho de autor. O sea, todo esto son bastante limitantes, pero bueno. Dígame, Carlos. Sí, una duda con relación al examen final que dice viernes 7 y según lo que veo en el calendario, viernes es 8 de abril. Oh, perdón, entonces yo aquí me equivoqué. Tiene que ser jueves 7. Ok. No corregí el viernes, tiene que ser un día antes. Porque para el último día es 8 de abril, ¿verdad? Es viernes. Es el último día. Ajá, exacto. Es último día, entonces sí, aquí debo haberme equivocado yo en la fecha. De hecho, veamos en el calendario, creo que sí. Es cierto, jueves es 7. 8 es viernes. Y es un día antes. ¿Por qué un día antes? Porque el último día tenemos una encuesta de satisfacción. Usted la completa conmigo ese día. Yo les lo llevo de la mano, paso a paso, a completarla. Y para poder mandarla y hacer todo lo que INSAFOR pide, porque eso se hace una sola vez y no se puede volver a mandar. Entonces, eso. Gracias, Carlos. Gracias por su información. Sí, es cierto, es jueves. Tiene que ser aquí jueves 7, no viernes. Algunos lo hacen mucho antes, pero no es obligatorio hacerlo mucho antes. Si ustedes lo pueden hacer unos 3 días antes, pues perfecto. Pero no es obligatorio. Ok, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿verdad? Repitiendo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a escuchar. No vamos a hacerlo aquí en la clase, pero les puedo compartir videos en su chat. Esos videos ustedes los pueden oír, los pueden practicar. Aparte de eso, puedo mandarles audios para que escuchen, para que practiquen. El asunto aquí es que YouTube es estricto con materiales de copyright. Si aparecen dentro de la grabación, bloquean la grabación. ¿Okay? No se puede poner canciones, por ejemplo, porque las canciones tienen derecho de autor. Entonces, como no hemos pagado por la autoría, entonces no se puede. Bueno, eso sería respecto a esto. Aquí tengo dos mensajes. Ok, Marcela, no se preocupe, yo comprendo y ser madre de dos niños es encomiable, pero a la vez muy difícil. Entonces, sí, yo comprendo esa situación. De igual forma, Eric no tiene cámara, no se preocupe, Eric. Lo importante es que pueda ver la información, que se pueda reunir con sus compañeros y que pueda trabajar. Y las cámaras, pues ahorita andan por ahí por $50 o algo así.
entonces son caras. Yo no le pediría que incurra en un gasto, pues si no está dentro de sus posibilidades, no se preocupe por eso. Vamos a ver cómo solventamos la situación así nomás. ¿Okay? La idea es ayudarle también. Ok, bueno, dentro de la plataforma, luego vamos a ver la plataforma, pero ahorita vamos a ver Zoom, las partes de Zoom. ¿Por qué razón es necesario aprender a utilizarlas? Tenemos el botón de silencio, el mute. Su botoncito le aparece a usted en el lado izquierdo, ¿verdad? Aparece en rojo. Usted le da clic sobre él, aunque usted no lo va a activar ahí. Le voy a mostrar dónde lo va a activar. Veamos otro tipo de... Bueno, veamos las partes primero y luego vamos a entrar a revisar. El botón de silencio, el mute, la cámara, el chat, breakout rooms, el botón ask for help. Vamos a ver estos puntos. Voy a dejar de compartirles en este momento para que ustedes puedan ver. En la base de su Zoom, ustedes pueden ver de izquierda a derecha. Ustedes pueden ver el micrófono. Cuando ustedes hablan, se mueve ahí algo verde, ¿verdad? Algo verdecito dentro del micrófono. Quiere decir que el micrófono está activado o activo. Si usted le da... No sirve. Si usted... Ok, si le da clic sobre él, lo cierra. Luego, a la par, tenemos la cámara. El símbolo de la cámara, pues, no se pierde. Después de eso, tenemos los participantes y el chat. En el chat, yo ya vi que varios ya lo descubrieron y están mandando mensajes. Alguien me pone, teacher, la cámara de mi PC no funciona. Sí, a veces así sucede. Okay. A mí me dice Zoom, me dice, sus parlantes no funcionan. Pero ustedes ven que al principio yo pruebo los parlantes y el micrófono porque me dice que no funcionan. Porque no lo reconoce. ¿Okay? Bueno, ese estamos en el chat. De ahí hay una flechita, hay algo en medio que es verde. Este botoncito verde es para compartir pantalla. Cuando practiquen, necesitan compartir el documento que yo les comparta para que ustedes puedan trabajar en él. Ya les voy a mandar el documento. Luego están las reacciones. A la par de compartir pantalla están las reacciones. Usted le da clic, le aparece una mano. Me imagino que son dos manos aplaudiendo. A la par está like. Luego es de alegría y hasta llorando de alegre. Después sorpresa, una boca abierta y de sorpresa. Un corazón rojo indicando que algo le gustó mucho y una celebración, ¿verdad? No hay clase mañana, ok, y está la celebración, ok, siempre los alumnos celebran cuando no hay clase un día, ¿cuál es la razón? No lo sé. Luego en la parte de abajo, levantar la mano, entonces usted le da clic en levantar la mano y hace la pregunta que usted quiera hacer. Ok, eso sería lo esencial dentro de Zoom para que usted pueda utilizarlo de la mejor forma. En su tiempo, digamos, libre, si tiene tiempo libre, explore Zoom y vea qué botones puede usar para una cosa, para otra, ok, para que ya dentro de la clase, pues, la pueda utilizar. Ok, eso sería con respecto a la información. Dentro de esto, yo tengo secciones de grupos,
detener la grabación y pausar la grabación. Eso solo lo puedo hacer yo. Entonces, en la sección de grupos, allí hago los grupos pequeños para practicar. ¿Ok? Eso sería con respecto a esto. Ahora voy a mandarle su clase a WhatsApp para que la tengan. ¿Ok? Y porque allí pueden ir, darle seguimiento, no necesitan descargarla en este momento, pero sería bueno. Sería bueno. Se las voy a compartir a... Voy a compartir en este momento. Vamos a ir a WhatsApp. Quiero ver si dentro de este mismo browser o dentro de otro. Aquí se lo voy a mandar. Cristian. Dígame, Cristian. Sí, teacher, fíjese que yo tengo un problema ahorita con la plataforma. Soy desde el jueves estoy marcando a los de la cooperativa, a los de soporte técnico para que me brindaran ayuda. Porque tengo un problema que a la hora de activar supuestamente la cuenta, me tienen que mandar un enlace para yo poder darle acceder a la cuenta, ¿verdad? Ajá. Entonces... no me cae el enlace al correo, ¿verdad? Entonces ya verificamos el correo, ya verificamos todo, si está correcto, si le faltan puntos, o sea, está con mayúsculas y todo, y todo está correctamente. Como yo tengo mi email, así también está el correo que yo envié a los cooperativos, ¿verdad? Entonces, a mí no me han podido solucionar el problema de por qué no me cae el enlace, ¿verdad? Y no he podido ingresar a la cuenta. Ya. Dentro del chat, avise que tiene problemas para poderle... Sí, en el chat ya dos veces escribí. Dos veces mandé que necesitaba ayuda y pues me llamaron, pero igual no lo han podido funcionar. No sé si hay algún problema con eso para entrar a la plataforma. Bueno, ya vamos a ver cómo le puede afectar y si le podemos ayudar, pero normalmente eso lo ve, ¿cómo se llama? El área técnica. Entonces, ya les mandé la clase de hoy. Bueno, en este momento está subiendo, está dentro del grupo, ya está dentro del grupo, se llama PNIT B1, Day One. Esa es la clase. Entonces aquí ya tienen su clase en PDF. ¿Por qué la van a necesitar? La van a necesitar porque hay un par de ejercicios que vamos a hacer allí. ¿Ok? Cristian, siga insistiendo. Oye, no se dé por vencido. Sigue insistiendo para que le ayuden. Primero Dios puedan solucionarle su problema. Elías. Una pregunta, teacher. Sí, díganme. Cada clase o cada noche nos va a estar mandando la tarea por WhatsApp. ¿O sería la del curso de la semana? Aquí le estoy mandando la clase. Esta es la clase. La tarea voy a compartir con ustedes. ¿Dónde encuentran la tarea? ¿Ok? Para que vean dónde se encuentra. ¿Ok? No okay, gracias. Sí, porque la tarea se encuentra en la plataforma. En la plataforma es esta. Ya le comparto. Así es como tiene que verse. Ya les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Pueden verla. Sí, se visualiza, teacher. Sí, ¿verdad? Bien. Esta, aquí está la sección 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta, ustedes tienen que darle clic.
a este que dice get to know someone, y aquí van a ir entrando para ir viendo cada una de las cosas. Y estos son los que van a ir. En este espacio va a aparecer la clase de hoy. Aquí está how it works. Okay. Pueden ver esto y pueden ir pasando para hacer la tarea. Estas son las tareas. Luego la otra. Y aquí también las tareas. Ok. Así es como lo verán, ¿verdad? Giovanni. Sí, tengo una pregunta respecto a las clases que van a estar en el... Eso está en el grupo, ¿verdad? El link. Sí, el link. ¿Van a estar todo el tiempo disponible o 24. O de ya conforme la otra clase ya no van a estar disponibles? 24/7. O sea, sábado, domingo, lunes, todos los días. O sea, por ejemplo, yo quiero estar viendo, repasando la clase 1, pero ya estamos en la clase 2, siempre va a estar disponible. Todo el tiempo. Ah, ok. Esa es mi duda. Gracias. Sí, durante todo el curso van a estar disponibles. Ok. Ya. ¿Y las tareas se estarían entregando por cada clase o por cada semana? Justo después de la clase. Se les pide que después de la clase pueden estar realizando su tarea, ¿verdad? Esa es la idea, que después de la clase, okay. La tarea. Ok, bien, esa sería la introducción. Estas clases quedan grabadas, ¿ok? Quedan grabadas. Y si ustedes no tienen acceso, soliciten el acceso porque tienen que mandarle la información completa. Pero si no la tienen, pues pídanla, ¿verdad? Y ok, let's continue. Como les decía, esta era la introducción. Ahora vamos a ir al verbo to be. Si tienen alguna pregunta, pues ustedes me la hacen. Pero vamos a seguir. Pre-task. Cuando hablamos del verbo to be, when we talk about the verb to be here, what we have is verb to be. That is the general name, to be. Okay. Ustedes preguntarán, teacher, ¿y qué es el verb to be? Significa ser o estar. Ser o estar. Y vamos a trabajar en el presente. Ser o estar. Veamos. Quitaremos esto. To be. ¿Qué dijimos que era verb to be? Ser o estar. Por ejemplo, si estamos describiendo un objeto, if we are describing a place, estamos describiendo un objeto, es ser. Pero si estamos hablando de un lugar, es estar. Entonces, el verbo to be tiene tres formas. En presente, am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. Para hacer la forma negativa es simple. Solamente ponen not. Not es lo negativo. Not. Not es no. Ok, sí, dice am not, is not, are not. Am not, is not, are not.
Vamos a ver los pronombres. Pronouns. Pronouns. Pronouns, pronombres. Pronouns. I. You. He. She. It. We. You. They. Esas serían las personas. I. Okay. Yo. You. Usted me dice, teacher, I does you. Sí. El primer you es usted o tú. Tú o usted. En inglés no se hace la diferencia en, de esta forma, con you or con usted o tú. Y el segundo you es ustedes. La segunda parte son plurales. We, nosotros. You, ustedes. Y they, ellos. It se usa con cosas y animales. El que su pronoun, los pronombres sustituyen a los nouns, ¿verdad? Entonces dice you, he, she. He es para los chicos. He, él. She, ella. Okay. The verb. What form of the verb do we use? We use I am. The contraction. What's the contraction? I'm. I'm. Contraction. Contraction. Forma contractada. Contraction. Luego, you are. You are. Contracted. Your. 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 Mm-hmm. Luego tenemos he. He is. He is. Contracted form. He's. Contracted. He's. 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 She is. Contracted. She's. She's. It is. Contracted. It's. Es como cuando decimos en español es. Es. We are. We say contracted. We're, we're, or we're, okay, we're, then you are, contracted, you're, 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 they are, contracted, they're, they're, okay, they lo simplificamos, let's simplify it. Okay. Let's simplify. I am. He. She. It. Is. He is. She is. It is. He. Is, she is, it is. Okay, then we, you, they, all of them are. So we are, you are, they are. We are, you are, they are. The verb to be, you use it with adjectives. You say, teacher, what are adjectives?
adjectives. Adjectives are colors or descriptive words. Adjetivos. Adjetivos. Palabras que describen. Or we use places. Places. Lugares. Places. Lugares. Places. Or nouns. Sustantivos. Sustantivos. Okay. No. No. She is pretty. She's pretty. Ella es bonita. She's pretty. She is pretty. She's pretty. He is. He's intelligent. He's intelligent. Él es inteligente. He's intelligent. He is intelligent. Intelligent. It's easy. It is easy. It is easy. Es fácil. Easy. English is easy. It is easy. Okay. Adjectives. Places. I am at work. I am at work. Estoy en el trabajo. I am at work. I am at work. I'm at work. He is at school. School. Escuela. He is at school. He is at school. They are at home. They are at home. Ellos están en casa. En casa, they are at home. They are at home. Nouns. Nouns pueden ser profesiones. Nouns. He is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. Él es un doctor. He's a doctor. She is an engineer. She is an engineer. She is an engineer. She's an engineer. We are students. We are students. Somos estudiantes. We are students. We are students. They are teachers. Son maestros. They are teachers. They are teachers. Okay. She is pretty. He is intelligent. It is easy. I am at work. He is at school. They are at home. He is a doctor. She is an engineer. We're students. They are teachers. They are teachers. She is pretty. He is intelligent. It is easy. I am at work. He is at school. They are at home. He's a doctor. She's an engineer. We are students and they are teachers. Christian? Sí, profe, yo tengo una pregunta con la we are student. Para decir, no, en español sería nosotros somos estudiantes, ¿verdad?
Correcto, ya. Y si decimos somos estudiantes es we're. Ah, es muy buena pregunta. En italiano podemos decir el verbo con la conjugación del verbo solo diremos siamo estudiante, no problem, but el verbo dice siamo, o sea, allí dice la conjugación, en inglés no, y en español también, somos, allí va nosotros somos, en inglés no. Si usted dice solo are students, usted dice are students, allí puede ser we, puede ser you, puede ser they, porque está diciendo solo el verbo. En inglés no hay. No, una... me refería a esta que está acá en pronombres. Where. Sí, exacto. Where. We are, no, we are, you are, they are. Entonces, cuando decimos we are students, we are, nosotros. No puede decir solamente are students. En inglés es obligatorio. Ah, ok. Estos. Y son obligatorios, no se pueden omitir. Siempre we are students. Solo are students, no. Cristian, pregunta es. Permita, que no le entiendo mucho. No sé si soy yo el de la señal o. Repítame la pregunta. Lo que le expliqué, ¿contesta su pregunta? Sí, sí, claro, sí. Okay. Gracias, profesor. Ok. Teacher. Yes, then, please. Creo que el compañero se refería a si podría ocupar la forma contractada en el caso de where students. De una sola vez, usted siempre tiene que ir, we are student. Ok, Raúl, buena pregunta. Sí, exacto, a eso me refería. Buena pregunta. Sí, en el caso de, es lo mismo si usted dice we are students o we are students. Es la misma cosa. Solamente le llamamos contractado, quiere decir la forma corta. La forma corta. Pero los dos significan lo mismo. Ahí lo que se está, ahí lo que se está haciendo, teacher, es conjugar con los verbos, ¿verdad? Para no referirnos a nosotros, sino que ya va a usar el verbo to be. Sí, ahí en ese caso lo que hacemos es ya no ponemos la forma completa, sino solo la cortamos. Ahora, ¿cómo se hace? En el caso de we are, we eliminate a. Bye bye a. Lo sustituimos con el apóstrofe. Y ya tenemos we're. ¿Okay? Y eso es lo mismo. We are or we're. Solamente que we are es más formal. Y de la contracción es considerada formal, informal. ¿Verdad? Eso sería todo. ¿Alguna otra? Okay, thanks, teacher. You're welcome. Do you have any other question? I'm not. No more questions. Okay. Excellent. Thank you. Then let's continue. Okay. This is a verb to be. Examples. Examples of the verb to be. Let me bring this down and then up. Okay. We have I am, I'm. You are, you're. He is, she is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. The full form, okay, contracted form. Negative of the verb to be. I am not. Contracted, I'm not. You are not. You're not or you aren't. Aren't is a contraction, are not. So, you aren't. He is not. Okay? He's not or he isn't.
she is not, she's not, or she isn't. It is not, it's not, or it isn't. We are not, the contraction, we are not, or we aren't. Two contractions. You are not, you're not, or you aren't. They are not, or they aren't. Okay. Para profundizar en esto un poquito, veamos esto. Veamos esto. Dos tipos de contracciones, okay? Negative, negative form. The negative form has two contractions. Two contractions. We say he, full form, he's not a student. He's not a student. Contraction. You can say the most common, he isn't. Isn't is not, only that we eliminate the O and we put an apostrophe. He isn't. He isn't a student. He isn't a student. He isn't a student. Okay. What's another form? No contractamos el verbo y lo negativo. No, contractamos el verbo con el sujeto y dejamos libre el negativo. It was he is. Okay. Eliminate the I, right? Eliminate the I, put an apostrophe. And we say he's not a student. Tienen diferente propósito, pero por el momento vamos a usar las dos formas. Luego vamos a ver cuál es el uso de cada uno. He's not a student, he isn't a student, he's not a student. Okay? The same happens with they are not mechanics. They're not mechanics. They are not mechanics. Contracted, first form, most common. They, we use here not. What do we do? Bye-bye, O, apostrophe. They aren't mechanics. They aren't mechanics. Second form, otra forma. They, and we put are, eliminate A, right? They're not, is separate, they're not mechanics. They're not mechanics. They're not mechanics. So we have, they are not mechanics. They aren't mechanics. They're not mechanics. Okay, we have different forms. I am has only two forms. I am. I am a doctor. Okay. Contraction. I'm a doctor. I'm a doctor. No se puede contractar am. Okay, es afirmativo. Negative. I'm, you say, I am not a doctor. Okay, contraction, I'm, eliminate A, right? I am, so eliminate A, put an apostrophe. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. No se puede contractar am con not, como se hace con are y not. Are, not, aren't.
is, not isn't, right? Isn't, aren't. I'm not, no, solo se contracta con I. I'm not, sorry, he no le puso el not. Not a doctor. I am not a doctor. I'm a doctor. I'm not a doctor. Solo tiene dos contracciones. Solo dos formas. Ajá. La completa y una contracción. Ajá. Exacto. Excelente. Let's move on. Okay, examples. We have the affirmative statements. Examples. I am a new student here. I'm happy tonight. You are my partners. You are good workers. He is my boss. He is very strict. She is a secretary. She is very efficient. Efficient. It's cold outside. It's cold outside. It is pretty late. It's pretty late. Muy tarde. Pretty late. It's pretty late. We are good students. We are tired at night. You are very important. You are very important. You are in the office. You are in the office. They are my partners. They are my partners. Okay. And the last one, they are enthusiastic. They are enthusiastic. Christian? Sí, tenía una pregunta con respecto a las clases. Acá hay bastantes que son cero en inglés, entonces todas esas palabras ellos las tienen que guardar y luego buscarlas en español. Ahorita estamos usando español bastante, Cristian. Poquito a poquito el español se va a ir eliminando. ¿Cuál es la razón? No queremos que se acostumbren al español, ¿verdad? Entonces, en este momento, obviamente, poco a poco vamos a ir mejorando, entendiendo un poco más. Las cosas más repetitivas se van aprendiendo y se van entendiendo sin dificultad. Y siempre está la apertura de, si hay preguntas, ayudar, ¿verdad? No hay problema. Ahora, una clave. Una clave. En inglés y en español, bueno, y en otros idiomas, hay palabras que se parecen porque vienen, o sea, el español y el inglés vienen también de raíces griegas y latinas. Entonces, si bien es cierto que en inglés lo que viene del griego y del latín son formales, muy formales, en español son normales, o sea, no pasan de ser cosas normales, ordinarias. Ok, ahora, palabras, por ejemplo, que son lo mismo en los dos idiomas, se llaman cognates. Cognates. En español les dicen cognados. ¿Qué quiere decir eso? Viene de la palabra cognos, que quiere decir conocimiento. O sea, si es un cognate, algo que yo ya conozco. ¿Y cómo lo conozco? Porque existe en mi idioma. Ok. Family. Family. ¿Qué palabra es? Familia. Family. Ya la conocía. Family. Familia. La asistencia. Hey, excellent. Thank you, Reinaldo. Reinaldo was it. Okay, well, thank you. In a moment, I'm going to call Rob. Association. Association. Association, ¿qué es?
Asociación. Institución. Ya. Yeah. Bank. ¿Qué es bank? Banco. Bank. Bank. Car. ¿Qué es car? Carro. Carro. Ok. Tenemos student. Estudiante. Estudiante. Coffee. Coffee. Café. 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 No sirve. Tea. Tea. Té. Té. Un té. Un té. Ah. Refreshment. Refreshment. Refresco. Refresco. Refreshment. Refresco. Y refresco. Office. Office. Oficina. 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 Control. Control. Control, control, control. Efficient, efficient. Eficiente, ¿será, profe? Efficient, efficient. Science. Science. ¿Qué es science? Ciencia. Ciencia, teacher. Ciencia. Ciencia. Ajá. Mechanic. Mecánico, teacher. Mecánico. Doctor. 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 Hospital. Teacher, no me. Okay. Hospital. 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 Mm-hmm. Hotel. Hotel. En ST. Hostel. Hotel. 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 Solo ponemos ho como Santa Claus. Ho. Uh-huh. Hotel. En es, teacher, en ese es, sería hostel, sería lo mismo que hotel. Sí, solo que el hostel es hostal. Ah, ese, ese, perdón. Hostal. Y el hostal con el hospital tienen el mismo, mismo origen. Tal y el hospital tienen el mismo origen. O sea, vienen de la misma raíz, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que hotel pasó por el francés. En el francés teníamos la palabra, como usted dice, hostel, pero para quitarle la S, los franceses le pusieron un circunflex. El circunflex es un tipo de acento que le pone sobre la O o sobre cualquier otro, así como una casita. Como un techito, como el techito de Pizza Hut sobre la O. Ese es, y lo pronuncia hotel. En francés no, no suena la H en este caso. Dice hotel. Entonces, por eso dice, allez al hotel. Vamos, ok, vamos al hotel. Ok, allez al hotel. L'hôtel des. Entonces, por eso, pero de ahí viene hotel. Y en español, suena hotel. En inglés, hotel, hotel, pero el acento siempre queda al final. Ok. Veamos. Hay otras palabras que ustedes ya las conocen. Ticket. Ticket. Boleto, ¿verdad? Tiquete. Sí, lo conocen. Car wash.
Lavacar, no sé. Lavacarros, ajá. Lavacarros, car wash. ¿No? Car wash. O mouse. ¿Conocen el mouse, verdad? El mouse, sí. El ratón, ajá. Exacto, mouse. Ok, ¿conocen la palabra click? Haga un clic, dé un clic, dé un clic. Entonces, en la palabra clic, son palabras que ustedes ya conocen. Entonces, hay otras palabras como, por ejemplo, face. Face. Cara, rostro, face. Y tenemos Facebook. Facebook. Libro de cara, ¿verdad? Facebook. Ok. Vamos. Facebook. Entonces, a lo que voy es que hay cosas que ya conocemos. Entonces, vamos a tomar la asistencia y luego seguimos. Ok. Take. Let's see. Ana Marcela Argueta. Presente. Excelente. Andrea Sofía Benítez. Presente. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Presente. Excelente. Carlos Manuel Hernández. Present. Excelente. Nice. Carol Vanessa Screech. Presente. Excellent. Welcome aboard. César Arquímedes Moreno. Presente. Excellent. Elías Adalberto Aguilar. Elías Aguilar. Eric Giovanni Hueso. Eric Giovanni, no. Presente, presente. Ok, excelente. Evelyn Elizabeth Barrios. Present. Excelente, nice. Ever Manuel Flores. Presente. Nice, very good. Fanny Judith Palacios. Fanny. No, ok. Flor de María Reyes. Flor de María Reyes. No. Flor Elizabeth García. Presente. Excelente. Nice. Jonathan Mauricio Galvez. Presente. Excelente. Nice. Magdiel Esaú García. Presente. Excelente. Tal vez hermano de Flor Elizabeth. No. No. García Morales y García Guevara, right? So, no. Okay. Marcela Karina Melgar. Presente. Excelente. Raúl Antonio Esquivel. Present, teacher. Is Raúl Arturo. Raúl Arturo. Yeah. Le vamos a cambiar aquí. Ellos que le cambien en sus documentos. Arturo. Okay. Raúl Arturo Esquivel Medina. Excelente. Present. Okay, welcome on board. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Reinaldo. Presente, teacher. Excellent. Nice. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Presente. Excelente. Nice. Walter Iván Sánchez. Present, teacher. Nice. Very good. Okay. Cristian Adalberto López. Present, teacher. Nice. Giovanni Edgardo Marroquín. Present, teacher. Nice. José Emanuel López. Present. Excellent. Edson Esaú Portillo.
Edson. Okay. Let's continue, my friends. Let's continue. Sí está presente Edson, acá está conmigo, pero no se le escucha. Sí, pero como ya había contestado en la primera, ahí va como que está presente. Gracias. Okay, Elías. En el tiempo que estaba pasando lista se me desconectó la clase, así que present. Ah, okay, no problem, Elías. It's all right. Elías Portillo Aguilar. Excellent. No problem. Thank you. You're welcome. Let's continue. Okay. We come back to this and we say, I am a new student here. New. ¿Qué es new? Nuevo, ¿verdad? Nuevo. New. Nuevo. Nuevo estudiante. Here. 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 Aquí. Here. I'm happy. Happy tonight. Okay. Happy. Estoy feliz esta noche. Sí. No bigote, sino sonrisa. Okay. So, I'm happy tonight. You are my partners. Mis compañeros. My partners. You are my partners. Mis compañeros. You are good workers. Worker. Okay. Algo bien característico del inglés es que le ponemos ER a las cosas así, como por ejemplo. Work. ¿Qué es work? Trabajar. Le ponemos ER, trabajador. Okay. Trabajador. Decimos sing. ¿Qué es sing? Cantar. Entonces, cantante. Singer. 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 Uh-huh. Cantante. ¿Qué es write? Write. Escribir. Ajá, escritor. Writer. Writer. Excellent. Writer. Uh-huh. Okay, so worker, singer, writer. Por ejemplo, walk. Walk es caminar. Walk. No. Me dice el caminante. Walker. Walker, Texas Ranger. ¿Se acuerdan? Pero ese era apellido. Así como el otro muchacho Walker que murió en un accidente de carro. Hola, Walker. Ajá. Johnny Walker. No, Johnny Walker. No. Johnny Walker. Pero voy a seguir pensando. Johnny Walker. Ese es lo chistoso de ese que dice, Johnny Walker, keep walking, siga caminando. Ya no pueden seguir caminando todos. Ok, sí, el otro, ¿cómo se llamaba? Tom Walker, no. Paul Walker. Paul Walker, sí, Paul Walker. Y él tiene varios hermanos. Pero el que lo sustituyó, ¿cómo se llamaba? El que quedó en vez de Paul Walker. Que terminó en película. El hermano. Un hermanito de él, no sé el nombre. Ajá. Ok. Ajá. So, worker, walker, singer, writer. Teach. Sí, brother, Alan Walker. Alan Walker. Ok. Alan Walker es un cantante también. Igual que Alan Jackson, Alan Walker. Teach es enseñar. Teach. Teacher. 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 Teach, teacher. Sing, singer. Write, writer. Work, worker. Walk, walker. Okay. Okay. Sigamos. Good workers. Buenos trabajadores. Good workers. My boss. Boss. Jefe. Jefe. ¿Se acuerdan Bruce Lee? The Big Boss. Nice movie, right? Bruce Lee, The Big Boss. Okay. Very strict.
Very es muy. Very es muy. Very strict. Muy estricto. Strict. Right? Strict. Secretary. ¿Ustedes conocen secretary? Secretary. Secretaria. Secretary. Secretary. She's very efficient. Muy eficiente. Efficient. Cold. Cold es. Cold es con. Frío. Muy frío afuera. Outside es fuera. Outside. Inside es dentro. Inside. Inside es dentro. Dentro. El verbo es entrar. El adjetivo es, o también adverbio del lugar, dentro. Dentro. Yo no digo yo dentro, no, yo entro. Yo entro al salón. Ya estoy dentro. So in English, I am inside. I enter. I am inside. Okay? Go like this. Inside, outside. Inside, outside. Okay, cold. What's the opposite? The opposite of cold. Opposite. Hot. Lo opuesto. Hot. The opposite. Hot. Mm-hmm. Hot. Hot. The opposite of cold. It's hot inside. It's hot inside. It's cold outside. It's pretty late. Pretty, lo mismo que very. Muy. Es muy tarde. Pretty late. It's pretty late. Late. What's the opposite of late? Opposite. Early. Early. Temprano. Early. It is pretty late. It's pretty early. Pretty early. We are good students. Good. Bueno. Buenos estudiantes. We are tired at night. Tired. Tired. ¿Qué es tired? Cansados. Tired. Are you tired? Are you tired? ¿Están cansaditos? Are you tired? Yes. Yes, right. Yes, you are tired. Yes. At night. ¿Qué es night? Noche. 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 You are very important. You are very important. Tú eres muy importante. Tú eres muy importante. Exactly. You are in the office. You are in the office. En la oficina. You are in the office. They are my partners. Ellos son mis compañeros. They are enthusiastic. They are enthusiastic. Son entusiastas. Okay. They are enthusiastic. Okay. Excellent. So this is affirmative. Some examples with affirmative. You see, am, are, is. So affirmative. Okay. Other examples. I am your new assistant. Assistant. Asistente. Assistant. New, nuevo. Su nuevo asistente. Your es su. Posesivo de you. I am your new assistant. Soy su nuevo asistente. Yo soy su nuevo asistente. Soy su nuevo asistente. I am your new assistant. Jack is my boss. Jack is my boss. He is in charge of production. Charge, cargo, a cargo de producción. He is in charge of production. He is in charge of
production. Okay. They are in our department. They are in our department. Our, nuestro. Okay. Tenemos I. ¿Cuál es el posesivo de I? My. Hello, my name is. Okay, so my, posesivo. You, ¿cuál es el posesivo de you? Your. Your. El posesivo de we. Our. Posesivo de he. He. Him. His. His. Her. Her. The day. They. There. Se lo vamos a dejar aquí. There. Okay. So. Tony. Well, they are out in our department. Department. Departamento. En nuestro departamento. Departamento de producción, departamento de mercadeo, so department. Meg is the new secretary. Meg is the new secretary. Tony is our sales representative. Nuestro representativo de ventas. Sales, ventas. Representative, representante. We are on business. We are on business. Estamos en negocios. Negocios, business. Business. She is in her office right now. Este momento, right now. She's in her office right now. Right now. Right now. She is in her office right now. Ella está en su oficina en este momento. Right now. Our products are popular. Our products are popular. Products. Products. Productos. Popular. Popular. Populares. Nuestros productos son populares. Our products are popular. Our sales are important. Nuestras ventas, our sales are important. Okay. This is our new CEO. CEO. Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. El ejecutivo en jefe. Chief Executive Officer, CEO, 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 our new CEO, Chief Executive Officer. This is the new program. This is the new program. 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 Programa. New program. No programa nuevo. No. Program. It is efficient. Es eficiente. It is efficient. It is effective. Es efectivo. It is effective. Effective. Efficient. Effective. Okay. Okay. Excellent. Let's see the negative forms. Let's get to the negative forms. I'm not a new student here. I'm not a new student here. I'm not tired tonight. You aren't my partners. Ustedes no son mis compañeros. You aren't my partners. You aren't bad workers. Malo, no son malos trabajadores. You aren't bad workers. He isn't my boss. He isn't my boss. No es mi jefe. He isn't very funny. Funny. Gracioso, ja, 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 right?
gracioso. Ho, ho, ho. He, he, he. Hu, hu, hu. Okay? He's gracioso. Funny. 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 It isn't, okay. He isn't very funny. No es muy gracioso. No tiene chiste. No es muy gracioso. He isn't very funny. She isn't a secretary. She isn't a secretary. Ella no es una secretaria. She isn't a secretary. She isn't sloppy. Teacher, sloppy. Sloppy. Descuidada. Sloppy. Sloppy. No es descuidada. She isn't sloppy. It isn't cold outside. It isn't cold outside. No hace frío afuera. No está helado afuera. It isn't early. No es temprano. It isn't early. We aren't bad students. We aren't bad students. No somos malos alumnos. Okay? We aren't tired at night. No estamos cansados por la noche. We aren't tired at night. You aren't at home right now. No estamos en casa en este momento. We aren't at home right now. You aren't in the office. You aren't in the office. They aren't my parents. They aren't my parents. My father and my mother. Mi mamá y mi papá. No son mis papás. No son mis padres. No parientes. Parece parientes, pero parientes es relatives. Okay, my parents. They aren't my parents. They aren't angry. No están enojados. O no son enojados. They aren't angry. No están enojados o no son enojados. Son es permanente y están en este momento. They aren't angry. En inglés no hay diferencia. Okay. Negative examples. Is not, isn't, are not, aren't. I'm not in the city right now. City? You remember Manchester City. City es ciudad, la city. Exactly, ciudad. Uh-huh. I'm not in the city right now. Right now es en este momento, right now. No estoy en la ciudad en este momento. Exactly, en este momento, sí. He isn't in the meeting at the moment. Meeting es reunión, meeting, in the meeting. He isn't in the meeting at the moment. At the moment. Moment, moment, moment. They aren't in operation. They aren't in operation. Operation, operación, operación. They aren't in operation, están en operación. Okay, we aren't at work right now. We aren't at work right now. No estoy en el trabajo right now. My boss isn't ready for the meeting yet. Yet, aún. Ready. Listo. My boss isn't ready for the meeting yet. No está listo para la reunión aún. My boss isn't ready for the meeting yet. I'm not your new secretary. I'm not your new secretary. We aren't busy now. Busy. Ocupado. Teacher, busy no es bicicleta. No. Busy no es bicicleta. Busy es ocupado. Okay. Sí. Secret es bicicleta, ¿verdad? Ah, busy. Ah, bicicleta. No, busy no. Busy es ocupado. Okay. We aren't busy now. They aren't interested in business. Interested, interesados. No están interesados en los negocios, in business. We aren't desperate yet. Desperate, desesperados. No estamos desesperados aún. Okay? We aren't desperate yet. He isn't present today. He isn't present today. No está presente hoy. He isn't present today. Present, presente. She isn't at her post now. No está en su puesto. No está en su puesto en este momento. She isn't at her post now. They aren't in cooperation with this sector. No están en cooperation. What's cooperation?
Cooperation. Cooperación. Cooperación. No están en cooperación. Sector. What sector? No están en cooperación en el sector. En este sector, exactly. Sector. He isn't responsible for this project. Responsible. Responsable. Responsable. Project. Proyecto. Proyecto. He isn't responsible for this project. You aren't in your office now. You aren't in your office now. Okay. Ahora vamos al task. ¿Cómo vamos a hacer el task? Hay que completar esto. Okay. Hello, my name is Rosa Espinosa. Okay, my name is Rosa Espinosa. I, what? What do we say? I am. Exactly. I am 27 years old. I am. Mm-hmm. I am a floor manager. Floor manager. Okay. Manager. Yes, manager. Gerente. Gerente de piso. Floor. Gerente de piso. Gerente de piso. Mm-hmm. Floor manager. Complete using am and is. Vamos a completar con am y con is. Complete. Fíjense, complete, complete, como en español, complete. Complete using, usando, am, or, es o. Is. Complete using am or is. Hello, my name is, okay. Ya vamos a trabajar en pareja y voy a hacer esto. Y luego el negativo. But first, okay, this part. And this part, Brazil, complete using I'm not, is not, or, okay, isn't or aren't. Brazil isn't. Isn't. Isn't a city. Brazil no es una ciudad, es un país, ¿verdad? City. Country, country, es país. City, ciudad. Okay, I'm going to complete. So, this is the two exercises. Esto lo vamos a hacer juntitos y esto es ustedes solitos. Okay, let's do it. Hi, my name is my name is Angel Bueno. I am old. I am. Okay. Hello, my name is Innocente Cordero. I am. Okay, hagamos contracción porque es muy grande. Okay. I'm 45 years old. I am the manager. This is Mirna Juarez. This en español she is. En español es malo. Esta es Mirna Juarez, pero en inglés es lo correcto. This is. En español dice esta. ¿Esta qué? Right? You don't like it when you say, este es mi hermano. Este que. So we don't like it. But in English, it's normal. In English, it's correct. In English, it's correct. So she is 25 years old. She is 25 years old. She is the new secretary. This is Antonio Martinez. He is 27 years old. He is an engineer. He is an engineer. Okay, excellent.
All right. Now, this is, this is a bird. It is. It is small. Is. Porque sustituye a pájaro, ¿verdad? Es un pájaro y es pequeño. It is small. It. It is. It is. It is beautiful. Es muy bonito. Es beautiful. This. Is. This is my wow wow. This is my dog. It. Is. It is. It is big. Grande. Big. Big. It. It is. Very friendly. It is very friendly. Es muy amigable. Very friendly. It is very friendly. That what? That is my cat. It is small. It is as my, it is white. It is white, or it's white. This is a turtle, una tortuga. It's a turtle. This is a turtle. It is. It is a small. It's small. It is very smart. It is very smart. Okay. Vamos a los grupos. Y en los grupos van a trabajar la 20 y la 21. 20 a 21. Okay. 20, 21. Okay. Let's go to the groups. Voy a dar permiso de compartir. Recuerdan que el compartir es el botoncito verde, ¿verdad? Les voy a dar permiso en este momento de compartir. Okay. Ok, ya está el compartir. Ajá, ya aprendieron, ¿verdad? Eco. Ahora ya vamos a ver qué vamos a compartir. Ok. Veamos los grupos. Vámonos a los grupos. Voy a hacer los grupos. Ok. Vamos a dejar de compartir en este momento. Ok. Vamos a compartir para hacer los grupos. Aquí estamos con los grupos. Somos 24. Hagamos 6 por 4, 24. 6 grupos de 4. Okay. 6 groups of 4. Here we go. Groups are opening. Let's practice. Pages 20, 21. Pages 20 and 21. Okay. Excellent. Walter and Elizabeth. Okay, are missing. So, Elizabeth, join. Elizabeth. Elizabeth se me durmió. Okay.
Jonathan, se me une el grupo, por favor. Lo vamos a mandar. Ahorita, profe. Excellent. Nice. Pueden compartir pantalla, tienen permiso. Compartir el botón verdecito, el de en medio. Hello, Carlitos. Ajá. Hello. ¿Cuál es la dinámica, teacher? Porque en PDF, en mi caso, no puedo editarlo. Bueno, si no lo pueden editar, no importa, pero digan cuál es la forma correcta. O sea, van a completar el ejercicio, las páginas 20 y 21. Páginas 20 y 21, si no pueden editarlo, no pueden editarlo, no importa, pero pueden decirlo. ¿Qué forma es la correcta en cada? ¿Ok? Ok. Pueden compartir pantalla también. Marce. Telmi, Marcelo. Sure. Hola. Yo no tengo el material, no me he agregado al grupo de WhatsApp, entonces no me llegó a la clase. Señorita, yo no las agrego al grupo. ¿Sí? ¿Quién los agrega? Usted solita se agrega. A usted. Oh, okay. Le mandaron la información a su correo, creo. Su correo le aparece un link y en ese link aparece una conexión al grupo de WhatsApp. Y entonces allí usted se une al grupo. Ok, quizás en el que me mandaron. En ese usted le da unirse al grupo y entonces ahí ya puede recibir la información. Ok, pensé que los nos agregaron. No estuve en la reunión tampoco que hicieron anteriormente. Gracias. Ya voy a buscar la forma de. No hay problema. Si quiere le mando el link para que solo se una. Y luego le comparto. Si me hace el favor. Permítame. Let's look for the file. File. Okay. Veamos. WhatsApp group. Chat. Ya lo encontré, el link. Ah, ya lo encontró. Ah, pues dale clic nada más. Sí. Ok. Ahorita, sí. No había leído bien. Solo si me puede ayudar con el material nuevamente. Se lo repito, no hay problema. Gracias. Aquí. Teacher, una pregunta. Yo ya abrí la clase donde tenemos que llenar el formulario. Correcto. ¿Lo va a llenar solo uno? ¿O cada quien lo va a hacer de uno? ¿O vamos a compartir pantalla? ¿O cómo va a ser? Van a compartir pantalla. Tienen permiso de compartir pantalla. Tienen permiso de compartir pantalla. Entonces puede hacerlo compartiendo pantalla. Ya se lo reenvié, Marcela, ya debe tener. Ahora, ¿cómo comparte? Abre el archivo, y en la parte central de Zoom le aparece una flechita hacia arriba, como upload, una que dice compartir pantalla, justo al centro de su Zoom. Le da clic y allí usted elige qué pantalla va a compartir. Eco, ahí tenemos ya. Perfecto. Congratulations. Excellent. Very good. Ok. No pueden editar. No hay problema. Díganlo.
My name is Susie. I am a new student here. Y si pronuncian mal, no importa. Nadie los está oyendo, solo yo. Y yo no me voy a reír de ustedes nunca. ¿Ok? All right. Practice, my friend. My name is Susie. I am a new student here. I am a new student here. I am a secretary. Yeah. I am in the office from 8 to 4 every day. Wow, fantastic. Excellent. Yes. Very good. Continue. You're doing a good job. Continue. I am new in this section. Okay. My class is very nice. He is very polite too. Si pueden editarlo, edítenlo. Si no, díganlo nada más, no hay problema. Nobody dies. Ah, ok, eso. ¿Cuál está? ¿En este? Brazil isn't a city, New York is a country. Isn't a country, New York isn't a country. Brazil isn't a city. A bird isn't a mammal. It's dark here. We aren't foreigners. They aren't. They are supervisors. They aren't supervisors, etc. Practice with your partners. Vaya, nos hemos quedado en el 7. You can share screens. Pueden compartir la pantalla. Le dan en medio, en el versito, le dan clic. Si ya tienen abierto su documento, le dan clic. Buscan qué pantalla compartir, le dan clic y ya está. Probemos. Justo en el centro de su Zoom hay una flechita verde, una flechita apuntando hacia arriba. Le dan clic, escogen su documento que tienen abierto, le dan clic y aparece en lo azulito, creo, compartir pantalla y ya le dan. Y eso es todo. Perfecto, ok. Ahora es eco, eso, excelente. Uh-huh. Eso lo hicimos, ahora van con el 20 y 21. Uh-huh. Si no pueden editarlo, díganlo, ok. ¿Cómo lo editamos? No, si no lo pueden editar, no importa. Ahora sí, no pueden. Regresemos a la 20, antes de esa, la anterior, no, anterior. Antes. Sí. Antes de esa. Echo, ok. Ahora hagámoslo. My name is Susie. I am a new student here. I'm a secretary. I'm in the office from 8 to 4 every day. Poquito a poquito. Si no lo pueden editar, solo díganlo. Solo completan. Solo lo decimos. Ah. Verbalmente, no necesitan digitarlo. My name is Susie. Excelente. I am a new student here. Ajá.
I am a new student. You're studying her. New student here. I'm a new student here. Excellent. Mm-hmm. I am secretary. I am a secretary. Mm-hmm. I am a secretary. I'm secretary. Yes. I'm in the office. In this office for. From. For. Eight. From to four. To four every day. Excellent. Yes. I am new in this section. In this section. This section. My boss. Is very nice. Yes. He is very polite. Very polite too. He is very punctual. He's very punctual. Mm-hmm. Very punctual. He's very punctual. Mm-hmm. Okay, continue. This is Henry. El perro está enojado. El perro no es enojado. Ese perro no es enojado. Esos perros no son enojados. Exactly. Dogs are in anger. This is dog and this dog. Hola, bienvenido, teacher. Hey, hello, thanks. Thank you. Thank you very much. The teacher vamos por la 8, teacher. No sé si nos acompaña a completarlo y luego le leemos lo que ya tenemos por ahí. Perfecto. Continue. You're doing a good job. Okay. The teacher is very serious. Yes. The class is not difficult. The class is not difficult. Mm-hmm. My job is not very hard. My house is very far. Not very hard. Very far. My house is not very far. Far es lejos. Lejos. Far is lejos. My house is not very far. My mom is not busy right now. My mom is not busy right now. Mom is not busy right now. Mm-hmm. Excellent. ¿Qué significa busy? Ocupado. Busy. Mi mamá no está ocupada en este momento. Yes. Mon es mamá, ¿verdad? Sí. Yes. Okay, ya finished. Excellent. Time to call roll. Let's stop the call. Poco a poco vamos a tener más tiempo. Poco a poco vamos a ir teniendo un poco más tiempo, un poco más de práctica conforme vayamos acostumbrándonos. No tengamos temor de compartir. A veces es un poco engorroso, pero se puede hacer. Y ustedes son muy inteligentes y lo pueden hacer. Así que hagámoslo. ¿Ok? Veamos. Ana Marcela Argueta. Present. Excellent. Yeah. Andrea Sofía Benítez. Present. Excellent.
Carlos Ernesto Pérez. Presente. Excelente. Carlos Manuel Hernández. Presente. Excelente. Carol Vanessa Screech. Presente. Excelente. César Arquímedes Moreno. Presente, teacher. Excelente. Aguilar. ¿Ah? Y Giovanni Hueso. Presente. Excelente. Evelyn Elizabeth Barrios. Presente. Nice, nice. Eber Manuel Flores. No le entendí. Okay. Fanny Palacios. Fanny. No. Okay, no vino Fanny. Flor de María Reyes. Flor de María Reyes. No. Okay. Flor, no sé si ya mencionó su nombre, teacher. Flor Elizabeth. Flor. Presente. Elías Flor Aguirre. Elizabeth. Sí, Flor Elizabeth García. Presente. Okay. Nice. A Elías ya mencionado, no hay problema. Presente. Jonathan Mauricio. Jonathan Mauricio. Magdi. Presente. Presente, Jonathan Mauricio. Excelente. Nice. Magdiel es Saúl. Presente, teacher. Ok. Karina Melgar. Presente. Excelente. Se escucha un poco cortado. Sí, vamos a ir a los micrófonos cuando escuchen nuestros nombres. Voy a silenciarlos a todos en este momento. Ok. Bien. Raúl Arturo Esquivel. Present, teacher. Excelente. Nice. Okay. Reinaldo Antonio Fernández. Present, teacher. Excelente. Sandra Yanira Ayala. Presente. Nice. Walter Iván Sánchez. Walter Iván. Okay. Cristian Adalberto López. Present, teacher. Fanny Edgardo Marroquín. Uh-huh. Nice. Giovanni Edgardo Marroquín. Present, teacher. Excelente. José Manuel López. Present, teacher. Very good. Edson Esaú Portillo López. Present, teacher. Ok, ladies and gentlemen, hoy se queda conmigo Ana Marcela Argueta. Ana Marcela Argueta se queda por 10 minutos después de clase. Mañana se quedará Andrea Sofía Benítez. El miércoles se quedará Carlos Ernesto Pérez. El jueves, Carlos Manuel Hernández. Y el viernes, Carol Vanessa Screech. ¿Ok? Los demás, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Gracias por asistir. Okay, have a good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Sure. Bye. Yes. Bye. Good night, teacher, and classmates. Good night, my friend. Take care. Good night, teacher. Good workers. Yes. Okay. Good night, teacher. Good night. Feliz noche. Feliz noche. Good night. Take care. See you tomorrow. Carlos Ernesto. ¿Cuál es su pregunta? Con relación a la tarea. La tarea entiendo yo que es la lámina 23 y 24. No. La tarea está en la plataforma. Ustedes tienen que ir a la plataforma. La plataforma se la mostré. ¿Recuerdan ustedes que fuimos? Sí, correcto. Allí esa es la tarea.
Ah, ok. Bueno, gracias. Sí. All right. See you tomorrow. Only Ana Marcela stays. Okay. The others. Good night. Take care of yourselves. See you tomorrow. Hasta mañana. Se me cuiden. Que descansen bien. ¿Verdad? Thank you, teacher. You're welcome, my friend. Good night. Take care. Good night. Good night. Okay. Todavía. Good evening. ¿Cómo está, Marcela? Bien, bien aquí. Okay. A decir, ay, el teacher, ¿qué me va a preguntar, verdad? Fíjese que en este momento no es que yo le vaya a preguntar a usted algo, es que me va a preguntar usted a mí. ¿Qué, okay. ¿Qué cosas usted siente que necesita reforzar en este momento? ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, sinceramente todo, porque voy iniciando de cero. Le cuento que llevé 4 inglés en la universidad y no le entendía nada. Normalmente en la universidad eso sucede. Bueno, ajá, entonces, tengo compañeros graduados de inglés que no hablan inglés, ¿ok? Entonces, ok, eso sí es extremo. Sí, pero no hablan inglés. No, la mía fue administración de empresas y llevé 4 inglés, pero solo por relleno. Sí, me imagino. Ok, veamos entonces lo que hemos, revisemos lo que hemos visto y veamos en cuál de ellos usted tiene dificultad. Ok, si gusta, hacemos los ejercicios estos. Ok. My name is. My name is. My name is Susan. I am. I am a new student. I am a new student here. Ajá. I'm a secretary. Excellent. I'm a secretary. Ajá. Luego. I am. Mm-hmm. In their office from. I am in the office from 8. From 8. Every day. For every day. I am in the office. I am in the office from 8 to 4. From 8 to 4 every day. Every day. Every day. Every day. Every day. I am. Oh. Sí, es I am. I am new. 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 In this section. In this section. My boss is. Very nice. Very nice. Yes. Is. Mi jefe es muy agradable. My boss is very nice. Okay. He is very polite too. Very polite too. Amable. He's polite. Muy amable. Polite. Very polite too. Polite too. He's very punctual. Es muy puntual. He's very punctual. Okay, these. Plural. These are. Am, are, soy, am, are, is, are,
son. These are my friends. Yes. Son mis friends. These are my friends. They. Ellos. Son. They. They are. Am es soy. Are es son. They are very efficient workers. They are very efficient workers. Very efficient workers. They are very punctual. They are very nice too. They are very nice too. We are In the office together. Estamos en la oficina juntos. We are in the office together. Okay. We are good friends. Buenos amigos. We are good friends. We are good friends. It's very hot today. Outside it is cold. Okay, the weather is very nice today. The weather is very nice today. Excellent. Let's go to the negative. Brazil isn't a city. New York isn't a country. Nueva York no es un país. Isn't a country. New York isn't a country. A bird. Isn't. No es un mamífero. Un pájaro no es un mamífero. No es un mamífero. Ajá. It's. Okay. Hard. You say a bird isn't a mammal. It is dark. It is dark here. We aren't foreigners. They aren't supervisors. These dogs aren't angry. Estos perros no son enojados. These dogs aren't angry. The teacher isn't very serious. Teacher isn't very serious. El teacher no es muy serio. Isn't very serious. The class is the class
Isn't, sí. Isn't difficult. The class isn't difficult. La clase no es difícil. The class isn't difficult. My job. Very hard. Mi trabajo. Really. Mi trabajo no es muy difícil. My house. Okay. My house what? Isn't. My house isn't very far. Mi casa no está muy lejos. My mom. Isn't. There isn't busy no. Right now. No está ocupada. My mom isn't busy right now. Right now. My mom isn't busy right now. My mom isn't busy right now. Mm-hmm. Exactly. Okay. Marce, hasta aquí quedamos. Okay, we stop here. We continue tomorrow. Okay, seguimos mañana. Okay. Ahorita va a la plataforma y hace la tarea correspondiente al día de hoy. Okay. Ya voy a revisar porque creo que sí me inscribí en la plataforma. Ya voy a. Okay. Sí, tiene. Voy a revisar. Okay. See you tomorrow, okay? Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. Good night. Se cuida. Good night. Good night.